Good evening, ladies and gentlemen. We are very, very happy to have them here tonight in Coimbatore, Spain. Our juicy, juicy, juicy lips group. They made the long way from France, Holland, and Germany. It was a splendid and fabulous night full of celebrities. What about your experience at IATA? That's easy. At IATA, they taught me how to give bombs. A bomb. It was the best night at Colbato. It was fun doing it, it was fun watching it. In the last Colbato we had so much fun and also it was so good because we really went deep inside. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao. Buenos días, ¿eh? Hoy, como cada mañana, empezamos, ¿eh? Con la nota de prensa, ¿eh? Para los próximos NBA van a tener un gran reto porque ha sido sorprendentemente creativo. No estoy de acuerdo con el resto de la clase. ¿Por qué las no son negativas? Porque no nos queda más remedio. Y nuestra empresa hace puf, puf. No pares, sigue, sigue. La verdad es que nos lo pasamos todos muy bien, fue una actividad muy divertida que nos unió a todos los grupos con el International. Yo estaba entusiasmada al principio, lo que tuve fue que convencer a mis compañeros que no estaban muy entusiasmados y al final salió algo muy divertido, nos reímos creo que una hora que duró el... In English. Please. Come on, how was the coffee? We enjoyed a lot. We had a really good time. I had more fun than I expected. Hermes. Punto de la reunión. Tenemos dos cositas más. Vamos a hacer una gincana que al mismo tiempo, mientras pasas por el bosque, te sacan sangre. Y pensábamos que era un trabajo innecesario, pero cuando estuvimos allá y vimos a todo el mundo disfrazado y vimos la emoción de la gente de mostrar su trabajo, y más cuando nos empezamos a reír por todas las cosas graciosas que hicimos, pues nos pasamos excelente. Creo que fue el mejor Colbato que tuve hasta el momento. Bueno, el último y el mejor. No doubt. Me pareció uno de los mejores momentos del NBA, la verdad. Fue espectacular y divertidísimo. Mi chiamo Manuela, sono italiana, ma non mangio pasta e non bevo caffè, ma ballo salsa e samba, soprattutto prima di una presentazione. Siete excellent. Una attività che nos integrò bastante, muy divertida, nos la pasamos muy bien. ¿Qué te ha parecido el corto film festival? Súper bien, excelente. Don't complain, you'll enjoy it later. It was a wonderful experience. A mí muy divertido, la verdad que el jurado seguro habrá tomado bastante tiempo para decidir porque varios me parecieron muy originales. Time at Colbato. It's been 7 hours and 15 days. Súper bien, la pasamos muy bien, nos reímos y de verdad que lo vamos a recordar siempre. Bueno, Marco, ¿qué quieres trabajar para los niños? Ah, mira, pues fui a la escuela y hice un plan de marketing sobre Olympus y la empresa me gustó muchísimo. Y vino una product manager que estaba buenísima. Bueno, es
It's one of my best nights in Barcelona. Es una oportunidad para cerrar Colbató y una manera de ser más humano delante de todos. But that love falls apart, a little piece of heaven turns to dark. Listen to your heart. It's incredible how much effort everybody put into producing this music and music, not this video. Can I start again? Knowing what this world is about, watching some good friends scream. Okay. The whole activity was amazing. Fue divertido y no lo pasamos muy bien. La ventaja competitiva de Sara es el tiempo. Ellos hacen producción aquí en Europa. Ellos no utilizan chinés. I really like it. What? Say it again. That we have a lot of fun. I really like it. Right. Para mí ha sido muy divertido, todos los grupos han estado muy implicados con el vídeo y horas inolvidables. Buenas noches España, buenas noches Cataluña, buenas noches Colbató. Soy Xavier Zabadell, en directo desde EADA News. Quiero dar la más cordial bienvenida a mi colega Juanita López. ¿Cómo estás, Juanita? I'm well, thank you, Javi. If you don't understand him, don't worry, it's normal. Hashtag, we had a lot of fun. Thank you. Now for something completely different, an investment opportunity with Dolores. Xavi, Juanita, yesterday, Giulio Toscani invited us to one of his traditional ceremonies for charity. This time he donated 3 of his best ties and invited MBA students of EADA to auction for them. This is what happened. Gosh. Al principio, pues sí, decíamos que pesado, ¿no? Que hacer un video aparte de todo el trabajo que teníamos que hacer. Pero sirvió como un momento para relajarte, también para divertirte mientras trabajabas. Bueno, yo creo que ha sido de las cosas más bonitas que hemos vivido con el NBA. Realmente mueve muchísimo las emociones en el momento que uno está viendo todo. Y a mí personalmente, que tuve la oportunidad de ser jurado, un reto muy difícil por la creatividad que todos le metieron y el entusiasmo al hacer el video, después para verlos y escoger cuál era el mejor fue realmente difícil, pero es una experiencia que vale la pena, se los recomiendo mucho. Allora, hemos pasado ahora una etapa del NBA. Solo vamos a estar un par de minutos más, no os vayáis, no os vayáis. La odisea, todo empieza cuando dices la cueva de Polifemo, consigue tapar el ojo con un poli. Se encuentra luego Tiresias con Circe. Some amazing filmmakers who may have a future in film. What a great night. Thanks. Good morning, guys. How are you? What a group. Welcome to a half a minute class meeting. We're going to go to just a few issues. Genial, muchísimo trabajo, no dan ganas de hacerlo al principio, entre tanta cosa que hay que hacer se junta demasiado, decimos para qué si no vale la pena, y realmente cuando estamos todos ahí disfrazados y mirando todos los videos es una experiencia inolvidable. Estamos vendiendo más y yo no entiendo esos números, hay que revisarlo, estando el financiero lo hizo mal. ¿Le suena familiar esta escena? Ha gastado miles y miles de dólares en MBAs de Harvard que no le dan el resultado que estaba esperando. Sí. No se adobe más. En EADA tenemos la solución.
¿Cuál? Me encantó. Fue un bonito rato en el que pudimos participar todos y se notó que todos pusieron bastante de su parte para hacer unos videos muy bonitos.